Hola chicos, bienvenidos a clase. En este vídeo vamos a ver en qué consiste y cómo se calcula esto del teorema del cateto. ¿Vale? Teorema del cateto. Es muy sencillo y se aplica cuando tenemos un triángulo rectángulo, ¿vale? Fijaros que aquí tendríamos nuestro ángulo recto y sobre él hemos trazado una altura hacia la hipotenusa, ¿vale? Cuando tenemos esto, es muy fácil de aplicar el teorema del cateto. El teorema del cateto viene a decir lo siguiente, que este cateto al cuadrado es igual a su proyección, ¿vale? Para que os hagáis una idea, ¿qué es la proyección? Pues si esto fuese, digamos, un toldo donde da la sombra desde la altura, ¿vale? Entonces es como aquí, te hace una altura, está el sol a las 12, entonces esto que quedaría aquí, este ladito de aquí, ¿vale? Sería la proyección. Sería igual a su proyección por lo que mide todo el lado, ¿vale? Es decir, esto por todo, ¿vale? Bien. Este sería con respecto a A, pero con respecto a B sería B cuadrado es igual. ¿Cuál sería su proyección? ¿Ahora dónde da la sombra? Aquí en N. N por N más N. ¿De acuerdo? Vamos a ver qué fácil es. Imagina que tengo este triángulo. ¿Vale? Donde yo desconozco lo que mide esto y me dicen que esto mide 9, perdón, esto mide 9, esto mide 4, perdona, y esto 5. Vale, vamos a ver. ¿Qué dice el teorema del cateto? Que esto será A cuadrado es igual a su proyección por la suma de los dos. ¿De acuerdo? Así que A cuadrado es igual a 4, 9 más 5, 4 más 5 es 9, A cuadrado es igual a 36, por lo que A es igual a la raíz de 36. La raíz de 36 tiene dos valores, el positivo y el negativo, y como estamos en mediciones, nos quedamos con el positivo. De tal manera que sería 6 unidades. En el caso de que fuesen centímetros, centímetros, bueno, en este caso mediría 6. Así de fácil y sencillo podemos calcular lo que mediría este cateto sabiendo lo que miden sus proyecciones, ¿vale? Si luego me preguntaran, por ejemplo, que calculara esta altura, pues podría utilizar teorema de Pitágoras porque aquí se forma un ángulo recto, ¿vale? O aplicar el teorema de la altura, que lo veremos en el siguiente vídeo, ¿de acuerdo? Así de fácil y sencillo es aplicar el teorema del cateto, ¿de acuerdo? Pues nada, hasta aquí el vídeo de hoy, espero haberos podido ayudar y veros en el siguiente. ¡Venga, hasta luego!